Con una inversión superior a los 200 millones de colones, recursos provenientes del Banco Hipotecario de la Vivienda, 16 familias en el territorio indígena de Reycurré, en Buenos Aires de Punta Arenas, tendrán casa propia. En esa semana se realizó la formalización del bono de vivienda mediante la escritura pública, la cual concreta el trámite ante la empresa constructora. Este proceso se hizo en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral del lugar. Las familias beneficiarias son de distintos poblados que integran este territorio. Para Rigoberto Leiva, presidente de la agrupación, esta formalización representa una gran satisfacción a nivel del gobierno local, porque se dotará de una vivienda digna a esas familias que por muchos años han luchado por este beneficio. Cabe indicar que la empresa constructora presentó ante las 16 familias beneficiadas dos diseños de construcción para escoger. Una es de planta alta y la otra de planta baja, ambas en madera con tipologías que se adaptan a las condiciones de la zona y las solicitudes de las familias indígenas. Algunas tendrán dos cuartos y otras tres, dependiendo de lo numeroso de las familias, que por cierto son de extrema necesidad. El proyecto fue aprobado por la Junta Directiva del Bambi en junio anterior y la entidad autorizada será la Fundación Costa Rica Canadá. Con esta formalización se espera el ingreso de la documentación a la entidad para el trámite correspondiente. Según estimaciones, se esperaría que en un mes aproximadamente se comience con la construcción.